Arantxa Zulizarza ha estado codo con codo con las personas sin hogar durante los momentos más duros de la pandemia, atendiéndoles y escuchándoles. Experiencia de celoso, experiencia intenso izanda. Es médico de atención primaria y ha convivido con ellos dos largos meses. Arazo en geiengua, arazo emocionalaedo, afectivo asem. Bueno, sorta tu die kasuk. Bueno, orzeta co infección bat, tazale con infección bat. Bueno, arnas la infecciones más toca tu coronavirus y que es. ¿no? Ha sido toda una lección para ella, porque ha conocido otra pandemia de la que nadie habla estos días, la de los problemas sociales. Bueno, ori, botica, eh? ¿Acaso du, gizartea, sistema? Algunos ya funcionaban, otros los han tenido que adaptar. Cuatro centros se han utilizado para atender a 172 personas sin techo en San Sebastián. Todos han recuperado la normalidad, incluido el frontón Atano III. A las personas sin techo que han abandonado estos recursos, el Ayuntamiento de San Sebastián les ha ofrecido otros, como por ejemplo pisos tutelados o habitaciones de alquiler. Y luego también vamos a poner en marcha cinco pisos tutelados, entre 15 y 20 plazas más. Eso el Ayuntamiento. Pero bueno, luego la Diputación también ha puesto plazas. Para que nadie vuelva a la calle y tenga que dormir al raso.